En la oración de Jesucristo por sus discípulos y también por nosotros, Él dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Por esta razón, diariamente nos encontramos con las Sagradas Escrituras porque necesitamos ser santificados, es decir, transformados, es decir, reavivados por la palabra de Dios. La reflexión de este día está basada en el capítulo 40 del libro de Job. Oremos pidiendo la bendición de Dios. Padre, al abrir tu palabra, queremos ser hijos receptivos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 40 de Job, nos encontramos con una respuesta del Señor a Job. ¿Corregirá el Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Quién le responda a Dios? ¿Quién se atreve a acusarlo? Esa fue la pregunta y el planteo que Dios hace en su diálogo con Job. Y entonces Job le contesta: ¿qué puedo responderte si yo soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé una vez y no voy a insistir. ¿Quién soy yo frente al Todopoderoso? Ya dije lo que tenía que decir. Ahora hago silencio. Entonces el Señor responde a Job desde la tempestad. Y le dice, versículo 7, prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. O sea, ahora es Dios quien desafía a Job a escucharlo y a responderle. Versículo 8. Dios pregunta: ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío, poderoso? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos. Yo por mi parte reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. En el versículo 15 hay algo así como un llamado de atención a través de una ilustración. Mira a Behemoth. Behemoth era una bestia terrestre marítima. Sería un hipopótamo. Mira al hipopótamo, criatura mía igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. ¿Cuánta fuerza hay en sus lomos? Su poder está en los músculos de su vientre. Su rabo se mece como un cedro, los tendones de su muslo se entrelazan, sus huesos son como barras de bronce, sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa el primer lugar. Solo yo, su hacedor, puedo acercármele con la espada. Los montes, versículo 20, le brindan sus frutos. Allí juguetean todos los animales salvajes. Debajo de los lotos se tiende a descansar. Se oculta entre los juncos del pantano. Los lotos le brindan su sombra. Los álamos junto al río lo envuelven. Vacía un río entero sin apresurarse. Con toda calma se traga el Jordán. ¿Quién ante sus ojos se atreve a capturarlo? ¿Quién puede atraparlo y perforarle la nariz? Job, vamos a hablar. Tú querías contender conmigo. No, no, Señor, ya está. Yo ya hice mis preguntas, yo hablé, ahora estoy callado. Guardo silencio. Está bien, pero tú tenías preguntas, me hiciste las preguntas, así que yo ahora voy a contender contigo. ¿Tienes un brazo como el mío?
tienes poder, tienes luz y gloria, tienes la capacidad que yo tengo como Dios y soberano del universo. Vamos a entendernos mejor. ¿Viste el hipopótamo? ¿Conoces? Ajá. Una preguntita, Job. ¿Te animarías a capturarlo? Otra preguntita. ¿Te animarías a atraparlo y perforarle la nariz? El mensaje de este capítulo continúa en el capítulo 41, pero yo me detengo aquí, porque ya estamos en condiciones, aún de esta porción incompleta, de sacar lecciones aplicadas a nuestra vida. Job, si tú no puedes con un hipopótamo, ¿por qué quieres contender con Dios? Si tú no puedes perforar la nariz de un hipopótamo, ¿por qué quieres contender con Dios? ¿Por qué no reconoces tu fragilidad, tu pequeñez, tu indignidad? ¿Por qué no te relacionas conmigo, dice Dios, sabiendo de mi soberanía y entendiendo mis caminos, aunque no lo entiendas? ¿Por qué insistes en preguntar? ¿Por qué quieres tener las cosas claras? Llegará el día en que te las haré claras. Pero si las cosas son claras, entonces ¿dónde queda el lugar a la confianza y a la fe? ¿Le pasó a usted igual que Job, que quiere tener todo claro? ¿Que quiere que los números cierren? Si usted quiere tener todo claro y que los números cierren para después seguir a Dios, no necesita vincularse con Él a través de la fe. Fe es seguir la voluntad de Dios aunque no la entiendan. Fe es seguir su palabra aunque no siempre en primera instancia parece que cosechemos frutos de bendiciones. Fe es poner los pies en el agua cuando Dios dice avanzan y luego se abrirán las aguas. Fe es aceptar la voluntad de Dios y seguirla. Entonces, ¿nosotros por qué nos movemos? ¿Por lo que está claro? ¿O por la palabra de Dios, aun cuando no la entendamos? Amigos, aceptemos la palabra de Dios. Aun cuando haya alguna parte que no entendamos o que no estemos de acuerdo, si Dios lo dijo, por algo es. Sus hijos no estuvieron de acuerdo con usted cuando usted les aconsejaba lo mejor y ellos no tenían capacidad de entender. Pero cuánto usted anhelaba que sus hijos valoraran y siguieran su consejo. Entonces, hagamos lo mismo con Dios. Valoremos y sigamos su consejo, independientemente de cuánto lo entendamos y de cuánto nos parezca que eso sea lo mejor para nosotros. Coloquémonos dócilmente en las manos de Dios. Y si no podemos perforar la nariz de un hipopótamo, no pretendamos enseñarle a Dios cómo tiene que hacer. Más bien, dejemos que Dios nos enseñe cómo tenemos que vivir. En los momentos que siguen, hable con Dios a través de la oración y preséntele su necesidad.
Padre nuestro que estás en los cielos, a través de este relato bíblico nos sentimos respetuosos en tu presencia y decidimos, en lugar de cuestionarte o enseñarte, permitir, pedirte que nos enseñes a través de tu palabra y seguir tu voluntad. Te pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero mañana para seguir caminando juntos por las páginas de la Biblia, para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.